Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos hermanitos, bienvenidos a todos, a los que están acá en Zoom, en YouTube. Hoy nos proponemos ser bendecidos y bendecir a todos. Agradecer a todos los que siguen entrando y entran y nos han acompañado en estos días, en esta gran experiencia, en este camino con Dios. Muy bien, vamos a hacer una pequeña meditación. Cerramos los ojitos, nos ponemos cómodos. Lo importante es empezar a respirar. Respiramos por nariz, exhalamos por boca lentamente. Y solo sentimos la extensión desde nuestro corazón, que esa luz sale a través del corazón y se irradia a todos y a cada uno que está acá y a cada uno y a cada ser del universo. Se extiende, se expande, se ilumina. Y hoy me entrego a recibir todas las bendiciones, todas las bendiciones. Hoy respiramos bendiciones. Hoy respiramos, exhalamos bendiciones, inspiramos bendiciones, exhalamos bendiciones y nos entregamos a que esa luz se siga expandiendo. Y solo voy a repetir para mis adentros, yo soy, yo soy, yo estoy aquí y ahora contigo. Respira y siente, respira y siente. Yo soy amor.
Somos amor. Siento agradecimiento, gratitud y bendiciones. Yo soy. Yo soy. Estoy aquí ahora y recibo amor y doy amor. Siento amor. Yo soy luz. Última respiración profunda. Y podemos ir volviendo lentamente al aquí y ahora, al presente, para escuchar la voz de Dios. Muy bien. Hoy vamos a comenzar con Nancy. Ayer preparando la sesión de hoy, que son muy, muy agradables, el intercambio, cómo uno aprende y va aprendiendo con el hermano al lado, ¿no? Y bueno, un videíto le vamos a pasar de una serie que se llama The Chosen, pero es Los Elegidos, y el tema es La Mujer del Sangrado. Hermanitos, Corina y yo seleccionamos este video porque esta lección que hoy vamos a practicar comienza con un acto de fe profundo. Porque para poder salir de la idea del victimismo, de que somos víctimas de este mundo, el primer paso es tener fe. Todo lo demás ocurre a partir de allí. A través de la fe, vuelves a conectar con el Hijo de Dios y abres tu mente y tu corazón a reconocer y recibir esos dones de los que hablamos ayer. El primero es el perdón, después el de la paz, el de la curación, el de la dicha. Y así me bendigo a mí mismo. Y puedo bendecir al mundo, que soy yo, una con mi hermana. De esta escena me conmueve toda, pero lo que más me conmueve es el agradecimiento mutuo entre Jesús y ella. Porque sin su fe, Jesús nunca hubiese podido cumplir la misión, ok, de sanación de los milagros. Cada hermano que se dispuso en aquel momento a creer sin ver, le permitió a Jesús cumplir, ok, con la misión que trajo, con su plan de salvación. Y cuando él cumplía con su plan, nos salvaba a todos los que inclusive hoy estamos aquí y tenemos esa oportunidad. Así que estoy tan, tan agradecida de poder compartir con ustedes este instante. En el capítulo, perdón, en la lección 187, que es la lección que hoy estamos repasando con la 207, en el párrafo 10, dice: ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido y aquí, ante el altar, a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento. Nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos o al uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición
y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios, y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Corina, el micrófono. Yo quería agregar que en esa escena también, ¿no? Que ella suplicaba poder tocar solo un pedacito, solo con conectarse en cerca de él, iba a recibir la sanación. La fe que ella tenía era de que sabía que solo estar un poquito cerca, era tanta la fe, tanta la necesidad de sanar, tanta la necesidad de ser bendecida, que solo un pedacito. ¿Y cómo conectaron? ¿Cómo fue la gran conexión? Esa gran conexión que sintió Jesús con ella, que lo hubiera sentido con todos, porque es eso, conectar, conectar desde el interior. Y saber y reconocerte que sos un santo hijo de Dios. Ese es el gran... Ella quedó como extasiada y esas miradas que se conectaron más allá de la mente y del corazón. Y bueno, en el párrafo 11 de la lección de hoy, ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado, porque queremos verlos en todas partes. Voy a repetir, queremos extender lo que hemos contemplado, porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlos refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. Es muy profundo esto, de que queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión de nuestra es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Pues allí donde le veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar. Nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Amén, 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 amén. Fíjense que este milagro comienza a partir de otro. ¿Ok? Porque Jesús le pregunta, ¿quién te dijo? Y a ella se lo dijo el inválido que ya él le había hecho el milagro de su sanación. Es todo como una extensión. ¿Ok? Cuando yo soy bendecido, puedo bendecir al mundo. Bueno, Corinita. Vamos a hacer la lección. Muy bien. Nos conectamos y repitamos hoy cada uno para sus adentros. No soy un cuerpo, soy libre, pero aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí
desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar. De su sanación. Es todo como una extensión. ¿Ok? Cuando yo soy bendecido, puedo bendecir al mundo. Bueno, Corinita. Vamos a hacer la lesión. Muy bien. Nos conectamos y repitamos hoy cada uno para sus adentros. No soy un cuerpo, soy libre. Pero aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Respiro. Y le vamos pidiendo a Marlencita una musiquita para integrar estas palabras y sentirnos bendecidos.
Y continuemos en esa quietud, respirando, conectados con los latidos de nuestro corazón y recordando, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él, y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén. Continuamos con música.
Wow. Fuimos transportados a otro tiempo, a otro momento, al universo, a esa extensión de la conciencia. Abandonar y liberarte de todo pensamiento. Y solo aceptar nuestra propia santidad. Y así bendecir al mundo. Que si me bendigo a mí mismo y extiendo en todas las mentes de todo el mundo y el universo, estoy bendiciendo a todos. Es como sentir ese amor profundo que se irradia y que se irradia de cada hermano, de cada ser. Para que traigamos a la mente a alguien y lo bendigamos, le mandemos todas las bendiciones en este día y así perdonar y perdonarnos. Y le damos la bendición como santo e hijo de Dios que somos. Y poder así contemplarlos con los ojos de Dios. Contemplemos a ese hermano con esos ojos de Dios. Como en la película, como en en el estrato, ese amor que se transmitían, que solo con los ojos transmitir ese amor. Es bendecirse, solo el Hijo de Dios. Y bueno, dame tu bendición, Padre, danos la bendición. Y así ver nuestra perfecta impecabilidad. Somos impecables. Tómense unos minutitos. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, estaría bueno. ¿Qué sintió? Que nos lo digan. Le damos, le abrimos el micrófono y ¿qué sintió? Porque digo, en la escena y en todo el proceso, ese profundo amor, pero hay una etapa, hay una partecita que Jesús le habla a alguien que está parado y le como diciéndole, ¿verdad? Que es como diciéndole, se puede bendecir. Y esa persona le hace con la cabeza. ¿Alguna manito, alguien que quiera expresar lo que sintieron? Porque se sintieron muchas cosas. Solo una palabra puede ser. O la ponen en el chat y nosotros lo decimos. Nancy. Mi amada Corina, bueno, mientras la gente procesa a ver cómo quiere extender eso que experimentó, porque yo lo sentí unida con todos, algo muy hermoso. Esta lección nos invita a mirar la relación que tenemos con el amor, ¿ok? Aprendamos a dar solo amor. Y perdonemos todo lo que no sea, lo que no sea amor en nosotros. Y perdonemos toda creencia de carencia. Y solo así podremos contemplar todo lo que nos parece sacrificio, sufrimiento, con una sonrisa.
con la certeza de que ello se desvanecerá con la luz de nuestro amor, como todas las ilusiones de este mundo. La lección de hoy nos invita también a aprender a recibir, en especial el amor de Dios. Cuando le damos la bienvenida desde nuestro corazón, su luz sanará todo pesar o sufrimiento, porque la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece, conforme acepto al espíritu de amor por mí. Fíjense que yo estoy tan agradecida de que esta semana me hicieran esta invitación a compartir la lección y cuando supe que era con mi hermanita Corina, pues me alegré más. No sabía por qué estaba tan contenta, pero cuando abrí el libro y vi las lecciones de la primera a la última que iba a compartir y agradecí tanto a Jesús, lloré, brinqué, porque cada una de estas lecciones me está acompañando al cierre de un ciclo, al cierre de un ciclo y un nuevo comienzo que me estoy disfrutando plenamente. Y estoy tan agradecida de que pueda ser junto a mi hermano, con ustedes cuando estoy aquí y cuando esto termina el resto del día, están aconteciendo tantas cosas en mi vida y estoy recibiendo esas bendiciones de haber estado dispuesta a confiar. Eso no fue desde un inicio. Yo me rebelé mucho en contra de la verdad cuando en la forma las cosas no parecían estar o corresponder a mi estudio y práctica de las enseñanzas de un curso de milagro, pues me rebelé. Y en muchas escenas de la serie de Chosen, que se las recomiendo, pues me veo en Pedro, en Mateo, en todos, en mi historia. Pero nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Nadie. Y esa decisión ya yo la había tomado hace mucho tiempo. ¿Cómo va a suceder? No importa, pero sucede. Sucede. Y es que estoy recibiendo las bendiciones que estuve dispuesta a dar. Y la primera fue perdonar. Pero no comenzó perdonando allá afuera, sino perdonándome yo. Perdonando todo aquello que no formaba parte de mí, pero que lo hice mío. Y un perdón desde lo más profundo, ¿ok? Y de la mano de Jesús. Y ese perdón me llevó a la curación. Y esa curación me llevó a la dicha, a la alegría. Y en ese estado he compartido la paz junto a mi hermano, que soy yo misma. Y eso no tiene precio. Y no sabía, porque nunca sabemos ni tenemos por qué saberlo, en qué punto estaba, porque ya todas las resistencias en algún punto se habían soltado y yo decía, caminar. De vez en cuando me quejaba y le decía, pero seguía caminando. Y me está dando los regalos. Y qué bueno que pueda compartirlos, extenderlos. Y ya alguien se animó a hablar y no vamos a perder la oportunidad de darle la palabra. Así que, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, claro, Muchas fuerte. gracias. Absolutamente, esa herramienta que utilizaron hoy ustedes me pareció absolutamente conmovedora e inspiradora. Y yo que hice una anotacioncita, por eso alcé la manito,
Para que me digas, Nancy, ¿cuál es el nombre del capítulo? ¿Se llama La Mujer del Sangrado? La mujer del sangrado. No. Está en la ¿Cómo? segunda temporada porque esta serie tiene Tres. Ya va cuatro. en la tercera. No, ¿Cuatro? ¿Ya va en la cuarta? ya Ah, yo he tiene visto solo las dos primeras. sí, me ¿Esta es acuerdo. de la cuarta o de la tercera? No, 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 de la segunda. ¿De la segunda? Bellísima, bellísima, muchas gracias. Gracias a ti. Ajá, mi amada Corina, ya nos queda poco. ¿Quieres agregar algo? ¿O alguien más también? Voy a ver aquel. Corina, el micrófono. Marlene, sentí una profunda. Ah, no. Julie Orihuela de YouTube, sentí una profunda vibración. Mónica, me sentí amada por Jesús, profundamente conmovida por ese amor. Después, Azucena del Perdón, sentí que el cielo está aquí y ahora que estamos en su regazo, consentidos, bendecidos y amados. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Igualmente te amamos y te bendecimos. Gracias por cada palabra. Y lo que les quería comentar de que ayer me enganché, después que preparé todo, en los primeros capítulos también aparece una mujer que estaba como poseída, que estaba. Y lo interesante, que no aparece, llamaron a los fariseos. Y lo llaman y para sacarle el diablo o eso que tenía. María Magdalena. Y aparece María Magdalena. Ahí surge María Magdalena, por eso es interesante traerlo, porque estábamos también ayer hablando del tema de María con Nancy. Hablamos mucho de lo femenino, de lo masculino, de María, de Jesús, de. Llevó a todo esto como un regalo. Y era el Sabbat. Y ella dijo: No necesito nada. Ya tengo todo. Ya me dio todo. No necesito nada. Y es eso. Solo necesitaba la bendición. Esa bendición que. Y esa salvación, ¿no? Y solo escuchó la voz de Jesús. No aparece Jesús en esa primera etapa, pero me llamó, pude hacer esa mujer que sana con el sangrado y esa primera mujer, María Magdalena, su primer apóstol. Sí. Muy interesante, muy interesante. Y Gracias. después de ese capítulo, Jesús se le aparece a Magdalena y ella lo rechaza. Le dice que la deje quieta porque ella estaba en una oscuridad muy profunda. Y ella sale huyendo a ella le tenían otro nombre y él la llama por su nombre, ¿no? Y le dice: María de Magdalena. Y ella lo mira por eso, y dice, porque ese fue el nombre que Dios te dio. Claro, es un simbolismo, ¿no? Pero así nos llama Dios por nuestro verdadero nombre, sus hijos. No solo. Me encanta. Por aquí tenemos, ¿verdad? Saúl Núñez, bendición maestras de Dios, gracias, abrazo. Ay, gracias a ti. Melissa Piña. Te bendigo, hermano, y bendigo al mundo con el amor abrazador de Dios Padre, Madre, pues mi voluntad es conocerme a mí mismo. Te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Amén, mi amada Nelisa, gracias. Y ya estamos al cierre, pero vamos a dar nuestros avisos parroquiales. Hoy tenemos, como siempre, a las 10 de la mañana, hora Colombia, al maestro Alberto Abrazo. Él está en Cádiz, España, y nos va a dar un tema que se conecta mucho con nuestra lección de hoy: la confianza según un curso de milagros.
Y a las 7 de la noche tenemos la lectura y enseñanza de un curso de milagros con la hermanita Norma Constanza León desde Medellín, Colombia. Bienvenida, hermanita. Ya. ¿Verdad? Hace su debut, me encanta, estoy muy contenta por ella y gracias a todos por estar aquí y nos encontramos mañana. Gracias, Ofelia, gracias, Marle, gracias a todos Gracias. en YouTube y a los que están en sala. Un abrazo. Los amamos.